Dentro de su corazón ese muchacho decía, yo me voy a poner a saltar. Yo sé que me van a matar. Yo sé que me van a hacer daño. Pero antes de que me maten, yo tengo que hacer cosas. Decía el muchacho. Oye bien lo que te voy a decir. Ese muchacho siguió haciendo sus cosas. Un día le tocó su día. Un día le tocó el día cuando llegaron los guardias, helicópteros, patrullas, perros, y se los llevaron. Y ese muchachito pensó que todo se había acabado en la vida. Ese muchachito le estaban dando 38 años de cárcel, sufriendo, llorando, no quería saber de nadie, rebelde. Pero ahí cuando empezó a llorar, ahora voy a estar preso, ahora voy a sufrir, me voy a podrir en la cárcel, decía dentro de su corazón, no quería saber de nadie, de ninguna llamada de nadie. Ahí Dios empezó a cambiar todo ambiente, porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado Dios lo desprecia. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Que si Dios transformó un muchacho así, cuanto más que tú lo que tienes es una esterilidad pequeña, una enfermedad, algo que te está agobiando, algo que te está deteniendo y dice, ya yo no aguanto más, yo lo voy a soltar todo. Este no era el mensaje que yo iba a traer. Óyelo bien, nada de esto iba a hablar, pero tengo que decirte esto. Mucha gente que están aquí, pastor y pastora, se sienten que no pueden más. Las luchas son tan grandes. Yo te voy a decir que ese muchacho que te estoy hablando se llama Luis Casiano, y Cristo lo libertó. Cristo lo libertó. Había orado, había clamado. Hay gente que han clamado y se han cansado. Dios le ha dicho y ellos se han cansado. Te voy a decir que eso es normal, que te canses. Pero sí te voy a decir que es normal, que la gloria que vas a ver es gigante. Que es normal de lo que te está pasando, que quizás te sientes en el piso, que no puedes más. Es normal porque hay alguien que te va a dar la mano. La palabra dice que Él se perfecciona en medio de vuestras debilidades y se acuerda de que somos polvo y que al polvo volveremos. Te estoy diciendo que Dios sabe lo que tú estás pasando, que Él conoce tu debilidad, Él sabe quién tú eres, Él conoce tu lucha, Él sabe tu mente, Él conoce tu acostar, tu levantar. Mujer, tú que lloras antes de acostarte, que está cansada, avanzada, rabasoja. La palabra nos enseña que el ángel empieza a hablar. Zacarías teme. Número uno, el temor tiene que llegar porque la santidad y la presencia de Dios hace que el hombre tema. La palabra dice que la tierra tiembla a causa de su presencia. Todo el mundo tiene que temblar cuando la presencia de Dios llega, toca a la persona. Ahí lo vio a su mano derecha. Ahora estamos viendo el poderío. Vemos un ángel enviado de parte de Dios para dar un mensaje que hace tiempo habían clamado, pero llegó su día, el día menos esperado, de ver gloria, de tener una experiencia impactante. El reino de los cielos se había movido por una oración, una mujer que clamaba, luchaba. Yo he aprendido mucho en este caminar de mujeres, de hombres, pero admiro mucho a las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque hoy estaban hablando y dándole las bendiciones al pastor.
Y mientras le daba las bendiciones, yo pensaba en una mujer llamada Sara. ¿Sabes qué sucedía con Sara? Que era estéril también como esa mujer, que no podía producir. Y esa mujer se cansó. Pero ¿sabes qué sucedió? Que ya Dios tenía una promesa. Tenía nombre y era princesa. Ya tenía propósito. Cuando ella tomó la decisión de echar fuera a Ismael y Agar, ¿sabes qué sucedió? La palabra dice que Abraham no quiso. Le dolió en gran manera, pero Dios se le reveló y le dijo: haz caso a todo lo que diga Sara, tu mujer. Hay veces que el hombre es machista, el hombre tiene, se cree que es la cabeza nada más y no entiende que Dios está usando a la mujer. Yo te hablo a ti, iglesia. Tú tienes que entender que la mujer Dios lo está usando. Tú estás pensando que es ella. ¡El diablo! Dios utilizando a la mujer y el hombre cabezón peleando con ella. El Dios la usa y dice: no vayas para allá porque todo te va a salir mal. Y cuando viene a ver, él se va porque es la cabeza del hogar. Pero cuando tú vienes a ver, todo te sale mal porque Dios la usa a ella también. Porque ella es la cojilla, a la basura. Ella es la que está insensible a la paz del Espíritu. Y la palabra dice que significa: Dios es mi juramento. Oye bien, yo me imagino cuando ella le pidió a Dios: si tú me das un hijo, yo voy a estar tan agradecida más de lo que yo te amo. El día que menos le esperó, vio la petición. El libro de los Salmos dice que Dios al justo que oye le dará su deseo. Oye bien, el libro de Proverbios: lo que el justo desea le será dado. El deseo, el hombre que desea ver días buenos, buscando a Dios los hallará. ¿Sabes? Porque el que haya la vida, haya la sabiduría. El que haya la vida, haya el tesoro. Y tú has hallado el tesoro, que Dios mismo, Cristo, manifestado a través del Espíritu Santo. El
Y la palabra dice que cuando salió, salió como mudo haciendo señas. Eso, mucha gente te habla haciéndote muchas señas. Y al pueblo, ya eso es lo que pasó aquí, algo sucedió, este hombre no habla. Pero era que la petición se había contestado. Era que la petición se había contestado. La esterilidad iba a ser quebrantada. Quedaba poco tiempo, salió mudo. Ahora le tocaba ver el milagro, entrar en el proceso. Gente que son procesadas, tienen que ser procesadas. Tienen que estar en esa lucha. Había gente que eran jorobadas, los ojos eran ciegos, unos que eran mudos con defecto, unos que eran cojos, tenían que llevarlo al templo de Hermosa, unos que no podían ni siquiera ni escuchar porque tenía defecto. Necesitaban que Cristo se le apareciera para transformarlos. Así como se le apareció el ángel a ese hombre llamado Zacarías, como se le apareció para decirle que había escuchado el clamor hace tiempo, para aquel tiempo que clamaste, y vino a contestar ahora lo que Dios iba a hacer. Cosas grandes, muchas cosas tú has visto a través de las palabras. Yo he visto milagros, he visto gente ser sanada. Dios me sanó a mí cuando yo estaba con mujer en el mundo, estando enfermo. Dios me sanó con papeles. Oye bien lo que te voy a decir. Hombres que fueron sanados, hombres muertos fueron sanados, después perseguidos por el testimonio, como aquel hombre llamado Lázaro. Dios lo sanó, lo levantó de entre los muertos. Luego lo persiguieron porque daba testimonio y la gente se convertía. Hombres que fueron sanados, leproso, ciego, diferente porque tenían defecto. ¿Por qué Dios no va a transformar tu defecto? ¿Qué te impide tu defecto? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está paralizando a ti? ¿Tú crees que esos defectos se pueden romper hoy? ¿Tú crees que hoy tú puedes romper con eso? ¿Qué está diciendo? Llevo tiempo enfermo. ¿Tú crees que hoy tú le puedes decir, yo recibo sanidad, hoy se acaba esto? ¿Tú crees que tú tienes un pie mirado, tienes algo que te está deteniendo en tu vida? Que tú dices, yo no aguanto más esto, necesito un milagro de Dios. Yo necesito, Dios, yo llevo tiempo clamando a ti. Yo necesito ver un milagro. Yo quiero ver de parte tuya algo. Estoy cansado. Estoy cansada, pero yo creo en ti. No importando lo que esté sucediendo, tú puedes transformar mi esterilidad. Tú puedes transformar, tú puedes quitar todo ese complejo que yo tengo. Todo eso que me está impidiendo no me puede detener a mí. Yo puedo ver tu gloria. Yo puedo clamar a ti. Tu palabra me está enseñando que yo puedo clamar a ti. Que yo puedo humillarme delante de tu presencia. Cámalo junto y yo malo oye. Tu palabra nos enseña que nos humillamos delante de su presencia. Dios mío, tu palabra me enseña que podemos ir confiados. Tu palabra me dice que te pidamos, Dios mío, porque tú nos darás a nosotros. Le dijo a Jeremías, clama. Quiere decir que tú puedes clamar también a Dios y pedirle a Dios, hoy yo quiero el milagro. Tu palabra dice, si no se ponen de acuerdo pidiendo una sola cosa, creyendo la recibiréis. Dios te está haciendo promesa que toda esterilidad quebrantada. Dios te está diciendo que tú puedes recibir sanidad, que tú puedes recibir tu milagro. Dios te está diciendo que tu tiempo está cerca. Hoy es la noche que Dios te dice, esto se acaba. Este es el tiempo para
nosotros fueron convertidos. Tu defecto no está por estar. Tu defecto está porque hay un milagro de parte de Dios. Lo que a ti te está pasando es porque algo